A Casa das Lingüas en Santiago e Bertamirans. Asado Restaurante Bacabella en Bertamirans. E Alianza Francesa en Santiago. Patrocinan Escola de País. Hola familias, nos encontramos. Una vez más, entramos en vuestros ordenadores para eh, realizar un nuevo programa de Escola de País. En esta ocasión, para seguir el hilo conductor que nos marcamos, vamos a hablar de lo que comúnmente se dice drogas de diseño, pero que amablemente uno de nuestros invitados me ha corregido para decir que son nuevas sustancias psicoactivas. Y quien me corregía es ni más ni menos que nuestro invitado Manuel Isorna. Folgar, que es psicólogo, es además profesor en la Facultad de Vigo y responsable del Departamento de Prevención del Ayuntamiento de Catoira. Y por otro lado, tengo el honor de presentar a los padres aquí a don Enrique Vázquez, que además de ser profesor en varias universidades internacionales, Acaba de llegar de Chile también de un congreso sobre estos temas tan importantes de cómo afecta al cerebro las distintas drogas y adicciones que hoy en día, eh, eh, digamos, eh, peligran eh, entre los chavales eh, y además es director del centro Evan en Pontevedra, neuropsicólogo, como decía y vamos a comenzar con Manuel. Manuel, ¿qué es eso de las nuevas sustancias psicoactivas o como los padres decimos, drogas de diseño. Bueno, realmente el término nuevas, nuevas sustancias psicoactivas se refiere a, digamos, es un compendio de varios nombres que estaban un poco desperdigados por ahí, drogas de diseño, drogas inteligentes, drogas emergentes. Y lo que hace la Organización Mundial de la Salud es, de, para que todos hablemos de lo mismo, se, se llama nuevas sustancias psicoactivas. ¿Y realmente de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una serie de, de, de sustancias, de drogas, que eh, aparecen eh, en los últimos años porque eh, por, digamos, tienen como base, por ejemplo, la cocaína o el éxtasis, pero lo que van haciendo los distintos narcotraficantes y los vendedores es modificar pequeños átomos para que, digamos, se conviertan en alegales, porque realmente no están recogidos, en el manual de la jife que que es donde están regulados todos los estupefacientes, y por lo tanto poder venderlos como, bueno, no estarían catalogados como drogas hasta que la próxima revisión así lo, así lo, lo, lo considere. Entonces, y luego también... es como una triquiñuela. Exacto, es una trampa que están haciendo, que luego se venden normalmente como productos para no, 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 para no consumo humano, es decir, además aparecen claramente, pero se venden como sales de baño, se puede vender como incienso, incluso como perfumes para coches. Y, luego, y eso está en el mercado, ¿no? digamos que hay un mercado emergente que está sobre todo... ¿Y cómo llegan los adolescentes? O, o, ¿cómo, ¿Cómo se les vende ese tipo de producto a los, a los adolescentes? Pues se les vende normalmente, normalmente a través de Internet. Y normalmente los compradores, los camellos o los vendedores lo que hacen es comprar grandes cantidades a través de Internet para luego dispensarlo en, normalmente en zonas de, de ocio nocturno. ¿no? Suelen ser tipo festivales. Ten en cuenta que el, el ocio cambia y cambia mucho. Es decir, cuando yo lo hablo muchas veces con los padres y decimos eh, van a un concierto, entonces todos creemos que era un concierto, ¿no? De dos o tres horas, que íbamos a un concierto de nuestro grupo favorito. Hoy en día un concierto no hay un concierto menor de 20, 48, 36 horas o incluso de cuatro días, ¿no? Donde están escuchando música prácticamente 12 horas al día. Entonces está, imaginaros estar cuatro días durante prácticamente 12 horas. Por ejemplo, Villarrobledo, un pueblecito de Albacete que tiene 10.000 habitantes y que de repente hay 220.000 jóvenes, 220.000, durante cuatro días. Escucha, y en ese tipo de ambientes prolifera mucho este tipo de drogas, ¿no? sobre todo drogas estimulantes, que te hace estar al... Incluso no, normalmente lo que haces es eh, estimulas porque siempre el alcohol es una, un permanente en el consumo, es un depresor, entonces necesitan drogas estimulantes para mantenerse activo durante tantas horas que hay que estar, entre comillas, al pie del cañón. Escuchando a, a Manuel, da miedo. Da miedo, Enrique, pensar qué puede hacer toda esa química en el cerebro de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Qué puedes decirnos al respecto? A ver, eh, nuestro, tenemos que entender que nuestro cerebro, eh, que es el, el responsable pues, por, por todo lo que hacemos, por todos nuestros comportamientos, por todas nuestras emociones, por absolutamente eh, todo, eh, funciona eh, a través de impulsos eléctricos que son generados por una actividad química, por un mecanismo, por un mecanismo químico. entonces eh, Entendiendo esto es fácil eh, comprender que eh, una vez que introducimos cualquier sustancia química dentro del sistema nervioso, si... Eh, el, el medio es químico, esto es... Eh... Química básica, ¿verdad? Cuando estábamos en el colegio y estudiamos, ¿verdad? Cualquier solución. Teníamos una solución, ¿eh? introducíamos cualquier elemento en esa solución, ¿verdad? Y alterábamos, teníamos una solución diferente. Tenemos agua con azúcar, introducimos sal, ya no es agua con azúcar, ya es otra cosa uh -huh. diferente que altera toda su composición, ¿verdad? Pues esto es el, el mismo proceso. Nosotros tenemos un cerebro que tiene una serie de eh, sustancias químicas que hay, a, hacen que el cerebro funcione de una forma determinada, introduciendo otra sustancia química, vamos a alterar ese medio químico y, consecuentemente, vamos a alterar el funcionamiento eh, del cerebro. Y estamos hablando en, en unas edades donde el cerebro todavía se está desarrollando, se está configurando, porque es muy importante entender que nuestro cerebro se va configurando a lo largo de... de Toda nuestra vida eh, eh, va eh, formando lo que denominamos las redes neuronales, que son las responsables por, por, por todo nuestro funcionamiento, y eh, esas eh, redes neuronales se configuran a través de las conexiones que se van estableciendo por estos mecanismos químicos. Entonces, si nosotros ese proceso de configuración cerebral en el momento en el que se está desarrollando lo alteramos de alguna forma, el resultado final de esa configuración va a ser diferente y el resultado final de ese funcionamiento será diferente, es decir, las alteraciones que encontramos a nivel de comportamiento, a nivel de funciones cognitivas, a nivel de eh, emociones y ahí sucesivamente. Pero para hablárselo más claro a los padres y también uh -huh. a profesores y adolescentes que nos siguen, realmente ¿cuáles son los efectos digamos inmediatos uh -huh. que pueden notar? Un profesor, un padre o el mismo alumno en su cambio de conducta debido al consumo de ese tipo de sustancias. Sí, vamos a ver, eh, las, eh, las sustancias eh, psicoactivas... Eh, Principalmente, no exclusivamente, vale, afectan a muchísimas eh, funciones, pero principalmente podríamos decir que afectan a nuestra memoria, con ¿eh? eh, un componente eh, importante. ¿eh? Tenemos que, estábamos hablando de eso que denominamos, eh, que ya no denominamos ¿verdad? Eh, drogas de diseño, pero como, como muy bien decías, para uh -huh. que los padres y los profesores nos pueden tener drogas de diseño. Y tenemos que recordar que eh, eh, cuando empezamos a hablar de estas drogas de diseño, le, eh, nos remontamos a LSD y a éxtasis, éxtasis fundamentalmente. Sí, sí. Y eh, cuando empezamos a, a, a ver las consecuencias, sobre todo eh, del éxtasis, empezamos a ver eh, grandes quejas de los consumidores en memoria, por ejemplo. ¿eh? Fue por ahí que empezamos a ver que eh, había una serie de, de, de problemas en el, en el funcionamiento cerebral. Porque hasta, hasta ahí. Casi que se, se pensaba que el éxtasis era una droga que no, que no provocaba eh, grandes daños uh -huh. ni, ni, ni efectos en el funcionamiento, más que aquello que se buscaba, que era eh, lo que el Emanuel estaba diciendo ahora, estar aguantando. Sí. Eh, antes no eran los el conciertos, sino que eran otras, sino un día, un fin de semana uh -huh. entero, eh, que es lo que se busca con, con, con este tipo de drogas. Pues vimos que no, que había una serie de alteraciones eh, que provocaban que las personas se olvidaban de, de las cosas. Pero no era solo olvidarse, es eh, la capacidad para organizarse la capacidad para planificar, la capacidad para tomar decisiones. Y sobre todo, eh, el tomar decisiones eh, eh, vemos que eh, se basa mucho en lo inmediato, en eh, el, aquí y ahora, sin una perspectiva de, eh, de, de futuro, ¿eh? incapaces de prever qué puede pasar a medio y largo plazo, ¿eh? siempre lo inmediato. ¿Podemos decir que les anula la voluntad? A ver, eh, tendría, ahí eh, tendríamos que eh, ahí especificar pregunta, ¿no? muy, muy bien lo que es la voluntad, ¿no? Eh, eh, yo es diría depresora. que les, les, les inhibe la capacidad para tomar decisiones basándose en eh, todas las opciones asociadas a esa toma de decisión. Cuando tomamos una decisión, hay varias opciones. ¿eh? Siempre tenemos, como mínimo, tendríamos dos, ¿no? Sí, no, ¿verdad? Eh, y analizamos cada una de las consecuencias asociadas a cada una de las posibles opciones de, eh, de tomar esa decisión. Si nosotros nos basamos solo en lo inmediato, eliminamos muchísimas de esas opciones. Y vamos a tomar la decisión solo en, en, en aquellas o aquella eh, que nos va a dar el resultado que pretendemos de forma inmediata. ¿vale? Y tenemos que entender una cosa. Eh, las drogas de forma inmediata están asociadas a efectos que se, que se consideran eh, agradables. ¿Vale? Eh, pero eh, porque no conseguimos ver más allá. Es como si hubiese una ceguera hacia el futuro. ¿Vale? Eh, porque evidentemente solo mirando un metro más atrás eh, veríamos que las consecuencias no son agradables, que las consecuencias son muy desagradables. ¿Vale? Si no tenemos esa capacidad de anticipación, nuestra toma de decisión eh, está muy limitada y está basada en la búsqueda del placer inmediato. Somos, eh, los seres humanos somos muy instintivos, entonces buscamos siempre el placer. entonces la búsqueda de placer inmediato nos lleva a una toma de decisión muchas veces equivocada, ¿eh? incompleta. Eh, al hilo de lo que comenta eh, Enrique, tendríamos que estar preocupados los padres en Galicia por el, eh, digamos, la influencia de este tipo de sustancias, Aquí en nuestra comunidad autónoma? Los datos que tenemos y que manejamos en el último estudio que realizamos, aquí en colaboración con, con el profesor Real Bobeta, eh, rondan aproximadamente entre el 3 y el 4%. Depende un poco de la franja de edad. ¿no? Es decir, si pillamos desde los 12 a los 18, pues nos sale el 3%, pero curiosamente, si manejamos la cifra de 16 a 18, ya nos sale un, casi un 4%, incluso más, más, un, un poquito más. Por lo tanto, de cada 100 alumnos, 4%. Que consuman es un porcentaje muy alto, estamos hablando de muchos sujetos. Eh, ¿Qué está pasando? Pues eh, lo que pasa con todas las drogas. ¿no? Primero, la, la accesibilidad, es decir, lo que os decía, en este tipo de ambientes es muy fácil adquirirlas, es muy fácil, demasiado fácil adquirirlas a través de Internet, alguien que tenga el más mínimo interés lo puede conseguir y te lo ponen en casa, literalmente no hay ni que moverse. El, el precio es ridículo, o sea, si, si, si viésemos el precio pues te quedarías un poco sorprendida lo, lo, barato, lo baratas que son. Mejor no damos idea. Exactamente. Y por último, quizá lo más preocupante es la banalización en general, ¿no? que, se, que está teniendo la población en general, y evidentemente los jóvenes, sobre las repercusiones del consumo de drogas. ¿no? Sí. parece que lo que está contando Quique, que bueno, yo me pego la borrachera hoy, yo me consumo... ...al día siguiente me levanto... No, ...no recuerdo nada de lo que pasó el día anterior... ...y aún por encima de eso... ...pues se lo comento a los colegas... ...y nos echamos unas risas... ¿no? <risa> ...llegué a casa y no sé cómo... ¿no? <laughs> ...y esto pasa... ...ya van pasando mucho tiempo... ...los padres creen que tampoco les afectó... ...y realmente eso como acaba de decir que ...sabemos que está afectando al hipocampo... ...que va a tener repercusiones... ...y, y, y sin darse cuenta en la parte prefrontal... ...y, y, y ya está para, condicionando para, la vida... Para terminar esta primera parte... ...¿podríamos lanzar un mensaje... En positivo, en línea de prevención, eh, muy cortito por parte de Manuel y después por el doctor Enrique. Por supuesto que sí, yo creo que aunque siempre solemos descargar la responsabilidad en el colegio, en las instituciones, etcétera, etcétera, la familia juega un papel fundamental, es decir, la clave está en pasar mucho tiempo con nuestros hijos y cuando digo mucho, digo mucho, mayor tiempo posible, no solamente tiempo de calidad. Nuestros hijos tienen que realizar actividades físicas, deportivas y culturales. No podemos tenerlos toda la tarde y todo el día delante del Fortnite y delante de la videoconsola, porque esto es como la niñera, es maravillosa o darle el móvil. Tienen que, tienen, tenemos que estar con ellos y no, no podemos permitir que salgan hasta tantas horas y que estén borrachos a las cuatro de la mañana y que no pase absolutamente nada. Y por lo tanto, como familia y como padres sí que tenemos, como repito, como familia mucho que hacer y como comunidad también. Sí, fundamentalmente, exactamente. La familia tiene que ser el, el, el principal detector. Eh, cualquier alteración en el comportamiento de, eh, de, de nuestros hijos eh, tiene que llamarnos muchísimo la atención. Alteración del comportamiento, alteración emocional, alteraciones que, eh, cognitivas que las vamos a ver asociadas a su, por ejemplo, a su desempeño académico. En eh, un niño que de repente empieza a tener dificultades en el colegio, ¿por qué ¿qué pasa? Eh, eh, es, es por una alteración de tipo emocional o es por una alteración de tipo cognitiva. Eh, el, como decíamos antes, eh, el cerebro es el responsable por todo esto. Consecuentemente, si le alteramos el cerebro, ¿dónde lo vamos a ver? Pues en el comportamiento y en las emociones. Ahí es donde vamos. A Entonces, muy atentos a este tipo de alteraciones, que serán lo que nos está indicando que algo está pasando y, consecuentemente, eh, eh, podamos eh, iniciar las medidas eh, lo más rápidamente posible. Como siempre decimos, queridas familias, lo más importante es la comunicación familiar el estar en contacto permanente con nuestros hijos y saber lo que sienten, lo que piensan, aquello que les produce alegría o tristeza, en definitiva, comunicación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Escola de País.